La lechuza ha desaparecido de muchos lugares donde criaba al no tener dónde meterse. Antes las buhardillas se dejaban abiertas y criaban ahí. Las casas se han ido reformando y se han tapado los huecos, como se puede observar en las imágenes. Hasta los campanarios se han cerrado con malla metálica. Es un animal beneficioso, se alimenta de ratones y topillos. Para ayudarle, podemos construir nidales de madera. Con suerte serán ocupados y los resoplidos de la lechuza delatarán su presencia. Ponen los huevos sobre un sustrato de gagrópilas que absorben la humedad.